Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Yo traemos Real Racing 3. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la contrarreloj, que está bastante bien. Y luego alguna que otra carrerita más. Pero bueno, la contrarreloj nos va a llevar un poquito más tiempo, porque la estuve viendo ayer y uff, qué dos cochecitos tenemos. Yo creo que vamos a hacer la mejor marca de todas, porque uno de los coches ya lo tengo full completo, o sea, a tope de gama, vamos a decirlo, de motores y de todo, así que va a ser bestial. Vale, temporada 1 del campeonato, vamos a por esos 1000 que nos van a dar ahora. Bueno, creo que nos darán 1000, digo yo, no sé, espero que sí. Vámonos ahora con un contrarreloj. Bueno, ahí se va viendo un poquito lo que vamos a tener que comprar, bueno, tener más bien para la carrera. Pero bueno, a ver, recompensa por completar, me imagino que nos darán 1000. Eso es, gana 1000 de los azules esos, vamos a llamarlos así. La H5, la G8, yo espero pasar a la F, la verdad. O sea, o por lo menos quedar en la 8 o en la G bien alta. Así que bueno, vamos a esos cochecitos que nos dejan. Tenemos el Nissan Skyline R34, que como veis lo tengo a full. Lo tengo a full de todo. Así que espero marcarme un buen tiempo con este coche. Luego tenemos este, el Mercedes-Benz 190 Evolution 2, que por supuestísimo que lo vamos a comprar. Luego tenemos este, que la pena, este M3, no poder comprarlo, porque necesitamos en la ronda 2 de la temporada 1 para ganar este coche. Es la putada, o sea, tendríamos que irnos a la ronda número 2 de, si no lo recuerdo, aquí, en los premios creo que es, y no sé por qué no lo tenemos, no sé, pero bueno, da igual. Ya saldrá la oportunidad de conseguir ese M3, así que bueno, vamos de momento a comprar nuestro Mercedes, lo vamos a conseguir ahora, lo conseguimos, más tarde el modo VIP. Y aquí tenemos, chicos, nuestro Mercedes 190 Evolution 2, una auténtica joyita. No voy a compartirlo, que si no igual me lo roban. Vale, vamos a ver, porque tenemos aquí posibilidad de meterle cañita. Vamos a meterle aquí bastante al motor. O sea, aquí vamos a meter... esto está baratísimo. Hostia, está... Bueno, ya de por sí era barato. Pues son 6.000, tampoco es mucho, pero... espérate, no, esta ya estaba, va, perdón. La de escape, vamos a meterle un poquito de todo, ¿no? Este cacharrito, porque la verdad que hoy está bastante bien. Y bueno, de momento, pues eso, son 9 minutos. Yo creo que luego podremos hacer alguna otra más, así que bueno. De momento, vamos a correr con él así, tal como está. Porque quiero ver cómo funciona este Mercedes, tío. Este Mercedes hay que probarlo. Así que vamos a ver. No sé cómo vamos, si vamos en bajo o vamos en alto, pero bueno, da igual. Vamos como vayamos. Le vamos a darle a tope. Vamos a concentrarnos un poquito. Bueno, el giróscopo se me ha ido un poco a la mierda, pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver si freno. No, tengo que frenar yo, creo. Sí. Tengo yo los controles del freno, así que bien, de puta madre. Hostia, cómo suena el coche, tíos. Cómo suena, chaval, me encanta. Me encanta el Mercedes este, cómo suena, tío. La mejor compra que hemos hecho hasta ahora después del Skyline, ¿eh? Y bueno, y del Bugatti, tío. Es que hablar del Bugatti aquel que tenemos. Este circuito con el R34 va a ser bestial. Este circuito, tíos, con el R34 va a ser la polla. A ver, ¿cuánto vamos? 45 segundos, vamos bien. Curva cerrada izquierda. Así que vamos a frenar un poquito. Derrapamos ahí un poquito. Vamos a ver cuánto tiempo nos marcamos con el Mercedes, venga. Dios, cómo suena el bicho, macho. Cómo suena el puto bicho este, tío. Hay que hacerse otra con este, pero desde dentro, ¿eh? Sí, desde dentro hay que marcarse una vez con este cacharrito, ¿eh? A ver. ¿Estaremos llegando ya casi? No, todavía no. Vamos a meter pedal a tope. Que también, sí, venga, pedal a tope, que esto es una curva... Vamos a decir que una curva rápida.
Vale, vamos a frenar un poquito aquí. Ahí, perfecto, nos abrimos bien. Oye, me estoy sorprendiendo, chicos. Bastante, bastante bien, Vamos a frenar aquí un poquito. Frenamos a tope y venga, a tope, a tope, 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 tope. 1.44, sí, son 1.45. Bueno. A ver, viendo las curvas que he hecho derrapando un poquito, yo creo que lo demás bastante, bastante bien, Fama, por cierto, hoy teníamos 60% más de fama. Y vamos a ver cómo quedamos en la clasificación. A ver, actualizando calendario, chicos, pasaremos a la G, pasaremos. Y por poco no pasamos a la G. Nos quedamos en la H, pero esto no puede quedar así, chicos, esto no puede quedar así. Vamos a reintentarlo porque quiero probarlo. Quiero volver a probar este cochecito, chicos. Quiero volver a probar este puto cochecito. Le quedan 6 minutos. Vamos a probarlo, pero esta vez... ¡Oh! Esta vez, chicos, desde dentro, chicos. Esta vez desde dentro. Vamos para allá que nos vamos. Vamos para allá. ¡Ay, Dios, tú! Vamos. A ver si conseguimos superarnos, chicos. A ver si conseguimos superarnos. ¡Buah, chaval! ¡Qué gozada, tío, de coche! Vamos a... Vale, ahí el coche... Antes nos hemos ido. Pero bueno, aquí yo creo que podremos recuperarnos un poquito. ¡Buah, chaval! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo me gusta este coche, tíos! ¡Cómo me gusta este coche! Tengo coche favorito, chicos. Tengo coche favorito. ¡Buah! ¡Qué puta pasada, tíos! ¡Vamos que nos vamos, chavales! ¡Vamos que nos vamos! A ver, frenamos aquí un poquito. Y vámonos, venga, vámonos. Vale, curva derecha, cerrada. Bueno, a ver, nos hemos ido un poquito de madres ahí, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar concentrarnos un poquito. Ah, vamos a perder tiempo, tío. Vamos a perder tiempo. Pero quiero completarla bien, chicos, sin salirnos. Curva rápida. A ver si nos podemos adelantar a nosotros mismos. Vamos. Venga. No, tío, no. Voy a ver más tarde. Bueno, no pasa nada, chicos. Por lo menos lo hemos hecho desde dentro. Tampoco nos hemos salido. Hemos hecho algo mejor. Pero oye, Dios, qué puta locura de Mercedes, tío. Me encanta este puto Mercedes. Lo voy a dejar así negro. Yo creo que las llantas las voy a poner en negro también porque me gusta ese rol. O no sé, dejadme en los comentarios a ver cómo queréis que pintemos este coche porque la verdad que, Dios, me encanta este puto Mercedes, tío, me encanta. Es que no sé cómo ponerlo, tío, no sé cómo ponerlo. Este Merceditos, bueno, 4 minutitos. Vamos a esperar porque igual hay que hacer otra carrerita con el Mercedes, Vale, recogemos nuestros 1000, perfecto. Vamos a recoger también nuestra recompensa, por cierto, que no lo hemos dicho. A ver, ahí estamos. Seguramente pasemos a la G ahora, con el Skyline, seguramente. Bueno, mientras sincroniza ahí un poquito... Vamos nosotros a por el Skyline. ¡Ay, Dios! ¡Qué ganitas le tenía este cochecito! Así que sí que, chicos, lo voy a hacer desde fuera. Es que mirad cómo suena, tío, el Skyline, tío. Es que cómo suena el puto coche, tío. ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena? Vamos a escuchar un poquito porque es que esto es una puta locura, tíos. Dios, qué locura, chavales, qué locura. Qué puto sonido tiene el Skyline, tío. Me encanta este coche. De mis coches favoritos, ya lo sabéis. Vamos a frenar un poquito más tarde. Bueno, teníamos que frenar un poquito antes, pero bueno, da igual. Vamos 2 segundos por delante, así que no hay problema.
Dios, qué puta locura, tío, de GT, de Skyline, tío. Es una puta locura este coche. Venga, 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 vale, dale, dale, dale. Tenemos que pasar a la G, pero con creces, tío. Ahí la curva rápida, para que coño freno. Estamos aquí ya. No, 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 no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, tío. Teníamos 5 segundos. Teníamos casi 5 segundos, chicos. ¡Oh! ¡Qué puta mierda! Esa última frenada la hemos cagado. Vale, 4 segundos menos, chicos. 4 segundos menos hemos bajado. Con el Skyline. Uf, es que esto, no puedo verlo, chicos, no puedo verlo, no puedo verlo. Vamos a ver. ¿Hemos pasado o no hemos pasado? Está ya. Vamos a ver, la prueba final. A la G seguro, vamos, a la G seguro, pero... Bueno, me esperaba un poquito más, la verdad. Con un coche que está full. Vamos a repetirlo, chicos, esto hay que repetirlo. Sí o sí, hay que repetirlo. A ver, no puedo manipular más, ¿no? ¿Verdad? Vale. Venga, vamos allá. Venga, a concentrarse. A ver si conseguimos superar nuestro propio récord. Ay, es que estos putos derrapes, tío, la cagamos. Pero bueno, vamos a intentar superarnos. Venga, chicos, vamos a ello, que lo podemos conseguir. Venga, 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 venga. Vamos, 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 va, 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 va. Voy a intentar concentrarme, chicos. Ole ahí, sí, señor. Curva rápida. Segundos, chicos, 3 segundos más rápido, no me lo creo ni yo. 3 putos segundos. Buah, vamos a ver. 900, esto lo de siempre, 900, venga, ya, dame la fama también. 1.37, ojo, ojo, que vamos a estar por lo menos en la mitad de la G. A ver, a ver, a ver, a ver. Actualizando calendario, por favor, dime, actualízamelo. Actualízamelo. No te me quedes sin internet ahora, ¿eh? Dime que tengo internet. Tengo datos, así que no me toques los cojones. Cargando marcador. Bueno, voy a darle aquí porque esto no puede ser. Vamos a ver, chicos, vamos a ver esto. Mejora completa, sí, señor, sí, mejora completa, pero dime, por favor, cómo he quedado, por favor. Bueno, chicos, a ver, hemos pasado bastante la G, ¿eh? Así que vale. Estoy contento. Pero el Mercedes este vamos a aprovechar a mejorarlo un poquito más. Hostias, aquí ya me empieza a pedir ya bastante platica. Vale, 12.000, vamos a mejorarlo un poquito más. Hostia, qué guapo, tío, es que ya empezamos con las... Ay, ya me empieza a pedir aquí... De esto es lo que no me gusta, tío, que me piden de estas cositas tan poco. Bueno, este ya está completado entero. 3D3. Los frenos pues también van a estar 3D3, perfecto. Y los neumáticos pues enseguida pues estarán completados. Así que bueno, bastante contento, chicos, bastante contentos con cómo está quedando el
la clasificación, ¿eh? Vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra prueba. Ah, mira, de campeonato de Fórmula 1. Que me dijisteis el otro día que hiciese alguna de Fórmula 1. Pues vamos a hacer esta un poquito, ¿no? A ver. Vale, vamos a ver. Alpine, Fernando Alonso, sí o sí. Esto no, no hay duda. Fernando Alonso, por supuesto. Vale, participamos ya. Perfecto, vale, acabo de tener noticias de Michael. Han cancelado su vuelo. ¡Oh, qué pena! Le han cancelado el vuelo. Y yo que me iba a preocupar si no venía. Se va a perder casi todo el fin de semana de competición. ¡Y qué pena! Un competidor menos, qué pena. Vale, así que me toca a mí animar a tope, dar gracias. Bueno, no, creo que era mi manager, creo, o algo así. Vamos a por entrar. Bueno, tampoco me da pena porque me da por culo siempre diciendo que tengo que meterme más caña. Vamos a ver. Vamos a empezar por lo fácil. Ve detrás del piloto que tienes delante durante un minuto. Tócate los cojones. A rebufo un minuto. Sí, hombre, y eso es lo fácil. Vale, la temporada de los coches. Bueno, el cochecito de Alonso, como siempre. Uy, tenemos descuentos. Sí, pero bueno, paso. Paso de mejor, tío. Sí, para cuatro carreras que voy a echar, no voy a mejorar el coche. Bueno, lo puedo ir mejorando poquito a poco. No sé si me los mantendrá. A ver. Dos. A ver, vamos poquito a poco. Que me voy. Vamos a ver, detrás de él, 60 segundos. Lo dicen como si fuese fácil, ¿eh? Vamos a ir poquito a poco por aquí. A ver si le pillamos. Uy, que me... Me cuide, vale. Ya no lo pillo. Que todas las ruedas frías, tío. A ver, algunas cosas hay que poner, ¿no? Este es el circuito de antes, tío. Que me tendría que saber, me cago en la leche. Ah, no, pero me han cambiado de trayectoria los cabrones. Pero aquí no era antes. Vamos, venga, que hay que dejar a Magic Alonso arriba del todo. ¿Dónde está el coche, tío? Es que yo no lo veo ya, ¿eh? Ah, está quedando, está quedando. Vale, vale, lo tenemos ahí, pero 9 segundos. 9 segundos hemos estado, chavales. 9 segundos. Delante del coche, sí señor. Con los cojones, 9 segundos. Ya digo yo que 60 segundos es imposible. Que yo me mantenga delante de un coche fundador, tío. Joder, es que me salgo cada 2 por 3, tío. No me han puesto las ruedas buenas, tío. Esta prueba hay que repetirla, esto no puede quedar así. Vaya mierda de carrera que acabo de hacer, chavales. Vaya carrerita que me acabo de cascar. O sea, a mí se me daba bien conducir el Fórmula 1 porque no tenía malas ruedas, tío. Lo que pasa es que estoy frenando demasiado tarde, creo. Y me salgo. Pero bueno, vamos a repetir la carrera, chicos. No jodas, que no compré... vamos a ver qué necesitas para mejorar Alonso. A ver, ¿qué necesita Alonso para mejorarse? Déjame mejorar a Alonso, que para una vez que puedo mejorar un piloto bueno. A ver, vamos a reintentarlo. Pero vamos a hacer el truquito de los frenos. Porque no necesito. A ver, vente para aquí. Esto por aquí. Ah, vale, es que tenía la ayuda de los frenos. Ah, vale, joder, ahora sí. Pues es que la tenía y no la había quitado por completo. Hostia, por las otras carreras, tío, las he hecho bien. Entonces, no las he quitado del todo, se las había quitado del todo las ayudas. Y mira qué carrerones, no cascado. Hostia. A ver, venga, vamos a ver si conseguimos pillar al dichoso tío de este. Venga, vamos a concentrarnos un poquito a ver si conseguimos alcanzarle. Difícil, ¿eh? Mantenerse un minuto detrás de él sin pasarle. Que basta que quieras quedarte detrás para que no puedas, ¿eh? Para que tengas que adelantarte por cojones. 17 segundos, 19 segundos. No me jodas, tío. No puedo estar un minuto detrás de un coche, tío. 26, venga, que podemos salir un poquito más. 30 segundos, venga, queda la mitad, solamente la mitad. Pero eso sigue contando, ¿no? El marcado sigue contando, así que mientras siga contando, ya no cuenta.
hablar, esto pasa por hablar. A ver, no te me vayas, compañero, quédate, hombre. Facilita un poquito las cosas también, ¿no? No te me vayas, que me queda poco ya. ¿Dónde vas tú? A ver, ¿dónde vas tú, compañero? Que me quedan nada. 10 segunditos, no puedes aguantar, te han tenido 10 segundos. Mira, 9, 8, venga, que lo conseguimos. ¡Ya me jodas, hombre, pero no adelantes! Carrera completa, me vale, chicos, me vale. Me vale, a tomar por saco. Uf, me vale. Fama 600, fuera, a tomar por saco. Madre mía, la que hemos sufrido. Quiero mejorar a Magic. ¿Qué tengo que hacer para mejorar a Alonso? Dime. Hostia, 10.000 por quedar primero, chaval. Vale, de puta madre, oye. A ver si podemos comprarnos algún día un puto Fórmula 1, la hostia. Vale, a ver, esto por aquí, mantenimiento gratis, como siempre, pero aquí no puedo mejorar el piloto, ¿no? Ay, también a ver qué me piden para mejorar a Alonso, ¿eh? También, ojito con eso. ¿Pero dónde puedo ver...? Vale, vaya, muy buen trabajo. Ahora queda, quiero verte alcanzar 268 kilómetros por hora 10 veces sin que te adelante. ¡Sí, hombre, venga! ¿Y qué más? Y te hago el Pino Puente, ¿no te jode? A ver, Magic Alonso, 30, tío. Uf, me duele, chaval, me duele. Uf. Me duele, tíos, me duele. Más adelante ya lo mejoraremos. Vamos a intentar hacer 10 veces eso. ¿En qué circuito? Me habrán puesto un circuito de 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Porque si no, no lo entiendo cómo lo van a hacer. A ver, venga, vamos para allá. A intentarlo por lo menos. 10 veces 260 kilómetros por hora, tío. Vale, una. A ver si lo conseguimos. Es que 10 veces va a ser imposible. Bueno, son dos vueltas, pero... aún así va a ser complicado. Vale, ya tenemos dos. A ver, se supone que tendrá que ser un circuito en el que sí se pueda hacer eso, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a ver si conseguimos aquí la tercera. ¡Ah! No, demasiado rápido, tío. 260. 268. A ver si nos conseguimos. A ver, 4. Hay que hacer ese truco porque si no. ¡Eh, hijo de puta! El quinto me lo ha quitado. ¿Por qué me lo ha quitado si lo tenía? Venga, 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 venga. Hay que hacer 5 por vuelta, está claro. No queda otra. Así en una recta larga. Por aquí podemos conseguirlo. Vale, ya tenemos 5. Vamos a por la sexta. A ver, sexta, séptima, a ver si lo podemos hacer en esta. A ver, un más. Ay, nada, no, no, Dios, Dios. Vale, nos quedan 4, chicos, nos quedan 4. En esta curva creo que podemos conseguir otra, ¿no? Vale, ya tenemos la séptima. Quedan 3. Aquí a ver si podemos conseguir otra. Chaval, qué adelantada me hago de meter ahí. Venga, 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 aquí sí podemos conseguir otra. Venga, 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 venga. Vale, me quedan 2. Aquí otra, venga, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Aunque nos metamos una hostia padre. ¡Sí, señor! El truquito nunca falla. Acelerar, frenar y volver a acelerar, chaval. Lo que se ha hecho toda la vida. 1400 de fama, que nadie lo ha dicho, pero yo ahí lo veo. Vale, a 400 para Alonso, tío. 400 para Alonso. Me jode no tener... Bueno, a ver, los tengo, pero me jode no poder conseguir... O sea, meterlos. Es que tengo pocos de oro, tío, si quiero conseguir más oro. Pero Magic Alonso lo podremos hacer, lo haremos. Vale, 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 vale. Esta prueba completada.
quiero probar una cosa, y es si luego en la siguiente prueba de Alonso se me quedaría grabado lo que le metamos. O sea, calibración de freno 70. Joder, es que macho, es que me pide un montón, tío. Vamos a intentar hacer otra, a ver qué más nos pide. Joder, es que vamos a ir para la media hora ya, chavales. Vale, carrera completada. Lo has logrado, pero no cantes victoria todavía. No, sí, tampoco pensaba cantar victoria, ¿eh? Necesitamos completar las próximas dos vueltas en 3,3 minutos, o si no, no entraremos lo suficiente. Así me gusta, metiendo presión, ¿cómo no? Vale. 3,30 minutos. Dos vueltas. Este no sabe qué ha dejado, que no está Alonso en el podio, ¿no? O sea, en el monoplazo, o sea, que está Eagle Games. O sea, si estuviera Alonso, seguro que lo hace con los ojos cerrados, pero que estoy yo, que soy novato, tú, ¿cómo pides esos tiempos? Es imposible que yo me marque esos tiempos sin hacer trampas, es que es imposible. Tendríamos que tener el coche bastante, bastante mejorado, porque es que vamos a llegar. Ya os digo, que nos van a faltar como unos 10-15 segundos para completar las dos vueltas. Es que ya lo estoy viendo. Bueno, di que por lo menos el circuito más o menos no me pierdas tiempo ahí. Me lo medio conozco. Entonces algo conseguiremos hacer, pero tampoco penséis que vamos a llegar ahí rápido, ¿eh? Porque no sé cuándo hemos estado haciendo antes. Pero no sé. Ahí lo vamos a tener. A ver si estos cazurros se quitan y me dejan pasar. Sería un puntazo por su parte de 288, pero era grande, ¿verdad? Hay alguna cosa, frena, y tú tírate en el medio. Dejarme pasar, que estoy en un reto, venga, que el mecánico de turno me ha retado a que lo haga en 3 minutos. 3 minutos 30 tengo que sacar para hacer esta vuelta, así que quitaros del medio, que ya voy tarde. Venga, la rápida. Perfecto, uy, qué bueno. Venga, 1.30 la primera vuelta, a ver cuánto hacemos esto va a marcar la diferencia. La primera vuelta 1.42, chicos, podemos hacerlo. Nos queda 1.43. Ahí vamos a andar, que nos van a faltar segundos. No podemos salirnos ni derrapar ni un solo minuto para rascar los máximos segundos posibles aquí en esta. A ver, Foquete, ¿quieres quitarte en medio? Me cago en todo lo que se menea. Siempre en medio, como el miércoles, la hostia puta. Se pone en el medio, ¿no? Es que estas pruebas deberían ser sin el tráfico, tío. No me frenes ahí, que vamos a llegar tarde. No estamos a dar por hacer trompitos, ¿eh? Si es que nos van a faltar segundos, chicos, si es que nos van a faltar segundos, es que ya lo estoy viendo. Que nos van a faltar segundos, chicos, nos van a faltar segundos, vamos. Como unos 5 o 6 segundos nos van a faltar. Un minuto, me he quitado un montón de comida. Vale. A ver, Foquete, quítate del medio, déjalo pasar. Y algo que me faltaba, que se me pongan en medio también los compañeros. Vale, bastante bien. Una rápida. Ni tan rápida, que le hemos pasado 260 la curvita. Vale, chicos, que podemos hacerlo, tíos, que podemos hacerlo. 18 segundos me quedan. ¡12 segundos, me cago en la! ¡Oh, my God! ¡Hostia, pues no costaba que lo íbamos a conseguir, eh! 3 minutos 19. Voy mejorando, chicos, voy mejorando. Ya no soy tanto noob. Soy un poquito menos de noob. Vale, 500 puntos para nuestro gran querido Alonso. Y 21.000 pesos. Oh, chaval, qué bueno. Hostia, pues no pensé que íbamos a conseguir esa prueba, ¿eh? Os lo juro por todo. Que pensé que no íbamos a conseguir esa prueba. Y he quedado primero. 3.19. Chaval, esto sí que no me lo creo yo. Esto sí que no me lo creo yo, tíos. Vale, a ver, vamos a ver qué podemos meter aquí. Yo creo que la de frenos vamos a meterla. Sí, venga, vamos a ponerla ahí.
Yo que quiero poner a este tío. Bueno, el mecánico, pues sí, venga, necesitamos un mecánico. Vale, 116. Ahora ya estaríamos preparados para la siguiente prueba, chicos. Yo creo que para la siguiente prueba estaríamos. Lo hemos logrado. No cante. Sí, no, cantar victoria, no voy a cantar. Ahora nunca, colega. Los neumáticos se están desgastando muy rápido y la carrera está que arde. No dejes que te adelanten. Venga, tócame las narices un ratito más, anda. Que no deje que me adelante. Bueno, hemos mejorado y se supone que estamos en verde, o sea, en azul. Lo que significaría que seguramente podríamos completar la prueba. Pero no dejes que me adelante. Pues ya me están adelantando. Yo tengo que aplicarla. ¿Ves? Si es que no he hecho más que empezar y ya me están tocando los huevos. ¿Pero cómo quieres que no me adelanten si me adelanten a más salir? ¿Me pongo en medio? Ah, chicos, ponedlos a los laterales. ¿Para que no me deje adelantar este? Joder, macho, me cago en la leche, el Schumacher. Me cago en la leche que le han mamado. A ver. Bueno, bastante bien. Vamos a ver, voy a concentrarme, chicos, ¿eh? No sé si tendré que dejar que me adelanten a mí o no. ¡Hostia, primera vuelta! No me jodas, que tengo que hacer dos vueltas sin que me adelanten. ¿Podré adelantar yo o no podré adelantar? No lo sé, yo voy a adelantar. Vale, no podía adelantar yo tampoco. Me cago en su puta madre. Iros a tomar por culo. Si estaba adelantando yo, no me estaban adelantando a mí, tío. Iros a tomar por saco un ratito, anda. Me cago en la leche. Dudo trueque que me acaban de meter ahí, pero de la leche. A ver, vamos a hacer la prueba final esta. Uy, cómo podamos con ese coche. Uy, lo que tenemos aquí, chavales. Vamos con el Bendy. Venga, a tomar. Vamos con el Bendy. Hacemos esta y ya nos vamos, chicos. Uy, chavales, este cochecito como mola, ¿no? Vamos a romperlo un poquito. Oye, Porsche, no te emociones. Dos vueltas todavía encima, dos vueltas, tío. ¡Hala, venga! ¡Antes Castilla! Hostia, estamos en la posición 13, tío. No suena casi nada este coche. ¿Qué circuito es este, por cierto? No lo entiendo. Ah, era un... ¡Hostia, le cojamos tirar a ese chaval! A ese ya hemos aplicado una 13-14, pero bien aplicada, ¿eh? Vamos, mejor aplicada no podía ser. Y ahora me la han aplicado a mí. A ver, quietos, que tengo que pasar. ¿A dónde vas? Me está adelantando todo, Dios, tío. Este coche ya no corre, ¿eh? Este coche le hemos dado la hostia y ya no corre. Madre mía, qué hostia le hemos dado al otro. A ver. Uy, Dios, tú, que todavía me salgo. Y son dos vueltas, sí. ¡Hala, venga! ¡La casita! Me cago en la leche. No. Véntate. Va, me lo estoy pasando pipa en esta carrera, chicos. Ya sé que vamos del puto culo, pero me lo estoy pasando de pipa en esta carrera, tío. Se me ha salido el pinganillo, tío, del micrófono. Y es que no oigo ni el coche, tío. Solo oigo mi voz. No oigo el coche. Tengo que ponerme bien el... Ahora sí. No es que no sonara el coche, es que no tenía puesto el auricular. A ver, ¿qué vamos a jugar? ¿El 13-14? ¿Que te la hago yo a ti? Te hago en la leche. No, me salgas. Téntate.
Vale, última vuelta, chicos, última vuelta. Pues vamos a divertir con este cochecito, ¿vale? Nos van a quitar un mogollón de pasta, pero nos lo vamos a pasar bien. A ver cómo es el interior, por cierto. No me gusta ese tipo de interiores porque se ven muy poco, pero... ¿Tú qué más? Oh, quería poner el espejo de atrás, pero no. Oye, este coche está muy dañado ya, ¿eh? Este coche está ya para tirar, ¿eh? Solamente la hostia que le hemos metido al otro se tiene que desguazar el coche por dentro, tío. Es que lo hemos mandado a casa, tío. Ya, a ver si podemos adelantar un poquito a este. Estaría bastante bien sin hacer un poquito ahí la 13-14. A ver, vamos a ver si podemos pasar por la izquierda. Si no, le pasamos por la derecha. ¿Ves? Nos abre aquí abajo. Este nos conoce. Este nos conoce. Sabía que si no le vamos a aplicar al 13-14 y ha dicho, mejor me quito yo. No quiero yo que me aplique. Que me voy. ¿Tú dónde vas? Dios, que me salgo. Vale, vamos a frenar aquí un poquito. A ver, ¿tú tampoco me conoces? Pues ahora me conoces. Venga, vamos por allá. Venga, sexto, chicos, sexto. Yo creo que más de 6 no vamos a poder conseguirlo, pero oye, no está nada mal, ¿eh? Vamos a ver, por aquí. Voy a ir un poquito con la vista de dentro. Dios, de verdad, no me gusta este tipo de vistas que son así. El coche está guapo y todo lo que tú quieras, pero a mí ponme la vista fuera. A ver si podemos adelantar este. ¿Te imaginas que le podemos adelantar? ¿Te imaginas que quedamos quintos? ¡Qué bueno! Con la Bentley esta. Hostia, pues estaba reventado el coche. ¿Lo habéis visto cómo se ha arreglado, no? No sé cuánto me han quitado de pasta. Bueno, yo creo que es que directamente me van a descontar a mí del sueldo. Vale, 14.000. Tampoco está nada mal, ¿no? Quinto puesto, 14.000. Bien. El coche para tirar, yo os digo. El coche va a estar para tirar. Bueno, tampoco ha bajado tanto. Ahí, quería ver cuánto costaba la reparación, pero bueno, da igual. Ahí está nuestra Mercedes, tío. Es que para mí es el mejor del mundo ahora mismo. Y no podemos ver si está ya mejorado. No, no, era una hora. No. Una hora no, o sea... No vamos a estar aquí esperando una hora. Bueno, chicos, yo me voy a quedar por aquí viciando un poquito a los del Porsche. Que, por cierto, el otro día conseguí bastante del Porsche. ¿Dónde está? Están aquí, creo. Estaban aquí. Conseguí ya terminar bastantes del Porsche. Mirad cómo va esto de bonito. Me faltan aquí unas cuantas de estas. Me faltan de velocidad instantánea. Pero más o menos ya lo tengo casi todo completado. Así que nada, chicos. Nos vamos a ir. La verdad, me lo he pasado muy bien con el R34 y con el Mercedes 190 Evolution. Tenía muchísimas ganas de probar ese coche y cuando lo he visto a 50 digo, este hay que comprarlo. A ver, tampoco era muy caro, eran 80 normal, pero necesitaba que me saliera porque no tenía las pruebas suficientes. Así que bueno, el M3 me quedo con las ganas de probarlo, pero bueno, hemos hecho una buena carrera. Tenemos 8 gemas más cuando nos, bueno, 8 moneditas de oro cuando nos las den, pero bueno, contento. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado tanto como a mí el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.